En la región noreste de Santiago del Estero se encuentra Campo Gallo, la cabecera del departamento Alberdi, ubicada a 244 kilómetros de la ciudad capital. Con más de 5.000 habitantes, Campo Gallo es considerada una de las zonas más importantes para el desarrollo de la industria forestal de la provincia, más precisamente por el aprovechamiento de especies nativas como es el quebracho colorado. En este nuevo capítulo de Mi Pueblo, abordaremos la industria forestal desarrollada en Campo Gallo. Recorreremos las instalaciones del Colegio La Salle, hoy convertido en el Colegio Agrotécnico Virgen de Huachana. Escucharemos las historias en torno a la estancia Los Cabeza, un emporio forestal de gran envergadura para su época. Y compartiremos testimonios sobre John Bosco Mendoza, un sacerdote de la India que llegó a ser intendente de este pueblo. Para dar inicio a este capítulo, conversé con Iván Corbalán, investigador nacido en Campo Gallo, ex alumno del Colegio La Salle y tesista de grado en la carrera Ingeniería en Industrias Forestales. Yo soy de Campo Gallo, hoy en día estoy haciendo mi tesis dentro de la Facultad de Ciencias Forestales. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Industria Forestal. Mi tesis está orientada a lo que sería la producción de energía de biomasa, específicamente producción de pellet. Un pellet es un material que se densifica con una prensa, que pueden ser utilizando algún tipo de adhesivo o no. En mi caso, yo he decidido no utilizar adhesivo. ¿Por qué? Para contribuir un poco más al medio ambiente, porque si no utilizo un adhesivo que puede llegar a ser nocivo para el medio ambiente, entonces trato de no utilizarlo. En Santiago del Estero se produce un gran volumen de residuos y dentro de esos residuos particularmente está el aserrín, que es el que a mí me ha interesado. No quiere decir que sea el único, pero el aserrín es un porcentaje también importante de residuos dentro de lo que es la industria. Como otro residuo también que he utilizado es la carbonilla. Entonces, la industria del carbón y la industria del aserrado en Santiago del Estero, sobre todo en la zona nuestra, que sería los departamentos del norte, sobre todo Campo Gallo, Monte Quemado, Tintina, es fuerte, entonces yo me he ido por esa rama, de que sería investigar esa zona. Mi objetivo es obtener un pellet que yo lo he hecho de manera manual, con una prensa manual que tenemos aquí. O sea, con las herramientas que teníamos en el ITM, tratar de ajustar y tratar de cumplir las normas que se exigen para hacer cualquier tipo de investigación y lograr ese producto. Yo he logrado hacerlo y ahora estamos en el proceso, ya hemos tratado todos los datos y nos ilusiona, por lo menos nos da un aliento de que va a andar. Imagínense que nosotros únicamente trabajando a presión, nuestra únicamente a presión manual, funcionan bastante bien en comparación con otros estudios que se han hecho en otras partes del mundo o incluso en Argentina. Entonces nos entusiasmamos un poco, ¿visto? Queremos que va a andar. Y ahí, mientras íbamos trabajando en la producción de los pellets, se nos mete la idea esa de tratar de ver cómo mezclando materiales podemos ganar poder calorífico o calorías por cada unidad de pellets. Y para eso, ¿qué hemos hecho? Es meterle carbonilla. Eso que parece una cosa inútil o que únicamente se utilizan básicamente para techos, hemos tratado de encontrarle esta aplicación. Entonces, no solamente estamos produciendo un producto que tiene un valor importantísimo, porque estamos hablando de energía, sino que además hacemos una contribución al medio ambiente. Estamos, al hacer esto y al neutralizar eso, estamos disminuyendo la cantidad de residuos que son malísimos para el ambiente. Ya sea el aserrín de los quebrachos, vuelve a ser, son malísimos para el ambiente. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es eso, aprovechar y darle un valor industrial. Y económicamente, hoy en día los valores de mercado están en $130. Decir, 100, el tema costo se reduce muchísimo también. Sí, andan en el orden de los $130, un poquito más, de acuerdo a qué normas certifiques, puede estar más o menos, pero andan más o menos en $130. Si vos comparas con cualquier commodity que se le denominan los agrónomos, que sería el maíz, la soja, la tonelada de pellet hoy anda muy parecida a lo que sale la tonelada de maíz. Y estamos hablando de que el pellet lo podemos obtener de un residuo que no tienes que hacer más nada, porque ya es un residuo, mientras que hacer una tonelada de maíz
implica un trabajo, implica un gasto extra. Hoy, por ejemplo, la tonelada de aserrín no sale nada. Es un residuo, está tirado, o sea, no sirve para nada. Entonces, eso es importante a la hora de considerarlo a este tipo de producto. Para la zona nuestra, y más o menos viendo evaluaciones, sería muy importante encontrar productos alternativos que no únicamente sean hacer una transformación primaria a las materias primas que nosotros tenemos, sino agregar un poco más de valor a lo que ya tenemos. En este caso, por ejemplo, para el común de la gente por ahí no lo nota tanto, pero por ejemplo, si nosotros por cada troza de madera que tenemos un residuo que anda más o menos en el 50%, fíjense lo importante que sería. Es decir, cada 1000 kilos de materia prima que tenemos, el 50% se va en residuos. Fíjense, la mitad de la materia prima estamos aprovechando y la otra mitad la estamos tirando. O la estamos subutilizando. Entonces, si nosotros podemos encontrarle una vía de salida e industrializar eso, sería encontrar, no sé, un golazo de media cancha. ¿No? Y nosotros, bueno, estamos en esa vía. Por supuesto que hay otras investigaciones que también conozco que están investigando la corteza del quebracho blanco, por ejemplo, para ver si se pueden hacer tableros. Y están en ensayos preliminares y eso también está bueno. O sea, es como que a lo primero que antes el hombre iba únicamente a ver la madera. Hoy en día no, hay gente que ya está viendo cómo aprovecha los productos, los frutos del monte. Hay otra gente que está viendo cómo aprovecha, por ejemplo, la brea, de la planta de brea. En mi caso, que estoy tratando de aprovechar el aserrín, la carbonilla, que también estamos hablando todo de subproductos, y en algunos casos que están tratando de ver cómo utilizan la corteza para darle un fin industrial. Hoy, por ejemplo, Santiago del Estero tiene una cuenca maderera que es importantísima, que según algunos datos preliminares dice que Santiago del Estero anda más o menos en 500.000 de toneladas de residuos, únicamente en la cuenca maderera, no estoy hablando en toda la provincia. Únicamente en la cuenca maderera que estaría entre Copo y Alberdi y Moreno, 500.000 de toneladas, lo que significa eso, ¿me entiendes?, de residuo. Que si eso no se lo maneja, termina siendo nocivo para el ambiente. Y generalmente lo que se hace es quemar eso, sin darle ningún tipo de utilidad. Nosotros que decimos, los que estamos detrás de los estudios de biomasa, decimos no, eso en vez de quemarse y no darle ninguna utilidad, trabajémoslo y quemémoslo en una caldera y calefaccionamos una casa, generamos energía eléctrica, generamos vapor, movemos una máquina, pero generamos energía, en distintos tipos, pero se genera energía. En Campo Gallo, si bien antes parecía que la parte de producción maderera era mayor, hoy se lo ve disminuida. Pero hay otro tipo de producción que está empezando a avanzar en Campo Gallo y bastante, que sería la parte de los cultivos agrícolas y la parte ganadera, siendo más fuerte la parte ganadera, ¿no? Con decirte que, por ejemplo, Campo Gallo mucho tiempo venía luchando por organizarse, o mejor dicho, por organizar una comisión rural ahí en la zona, hasta que ha llegado a armar lo que sería hoy en día la sociedad rural de Campo Gallo. ¿No? Que hoy seguramente cuando todos los que llegan, los primeros que llegan, las primeras instalaciones que se ven son esas, ¿no? Y eso, esa muestra de tener esa organización ahí es una de las muestras del progreso que ha habido en esa área, o en esa área, de que sería la parte agropecuaria y la parte agronómica. Ese es el fuerte hoy en Campo Gallo. Nunca ha dejado de existir toda la parte forestal, por supuesto la producción de carbón, la producción de leña y, bueno, por supuesto, todo lo que es aserrado. En menor medida aserrado, pero sí la producción de carbón y leña, que va siempre en alza. Por supuesto que eso va en alza en función de las demandas. Ese tema sí, más o menos, yo lo conozco. ¿Por qué? Porque la energía siempre es valiosa en cualquier lugar. Y el carbón es energía, la leña es energía. Entonces, siempre la energía se va a necesitar y eso nunca va a caer. Siempre va a ir para arriba. Ricardo, ¿qué se puede decir acerca de este pueblo? Que estamos a 250 kilómetros de la ciudad capital, somos cabecera del departamento Alberdi,
Está Campo Gallo, está enclavado en el centro mismo del departamento Alberdi, tal vez que está dividido hacia la zona este, que tenemos a 110 kilómetros que llegan a Sachayo, a la zona, para la zona oeste, a 110 kilómetros de la localidad de Santos Lugares, a 45 kilómetros de la Unión, y a 35 kilómetros para acá, donde termina el límite, que es la localidad de Granadero Gatica, en el 13 medio, conjuntamente con Libarona. Para resumir un poco, ¿cuál sería la actividad económica principal de Campo Gallo? Bueno, la actividad económica en sus tiempos ha sido aquí netamente forestal. Después ha venido, desde hace poco tiempo, eso prácticamente casi ha desaparecido, la parte forestal. Hoy en la actualidad se están dedicando más a la ganadería, a la agricultura, ha venido la soja, se ha conocido la soja aquí después de muchísimo tiempo, y eso es lo que es la parte económica que está moviendo Campo Gallo hoy en la actualidad. Una de las festividades que se realiza también es la fiesta de la Virgen del Carmen, es la patrona de nuestra ciudad, que se realiza los días 16 de julio de todos los años, donde se juntan todos los parajes vecinos, se juntan aquí para realizar la festividad de esta Virgen. Bueno, Raquel, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos aquí y queremos escuchar cuál es la historia que envuelve este colegio instalado en Campo Gallo. Este colegio nace allá por el año 1980, cuando se inaugura este colegio. Este colegio históricamente ha sido del Obispado de Inatuya, lo sigue siendo, y desde el primer momento, estamos hablando del mismo año 80, se hace cargo la congregación de los Hermanos de la Salle. Ellos desde el comienzo se han hecho cargo de la escuela, dando respuesta a las necesidades, fundamentalmente de los chicos con mayores necesidades en la zona. El que lo fundó en ese momento era un obispo, un monseñor Botado, y él decía que esta escuela venía para responder a las necesidades de los hijos, de la gente que más lo necesitaba en esta región. En esa dedicación que los hermanos tenían en cuanto a la formación, ellos hacían muchísimo hincapié en cuanto a la formación integral de las personas. Más allá de la formación religiosa que ellos inculcaban, también era importante incentivar o que la gente tome conciencia lo que tiene que ver con el trabajo. Es así que desde el momento, si bien era escuela técnica, ellos nos enseñaban distintas actividades que tenían que ver con la huerta, que tenían que ver con los frutales, que tenían que ver con la cría de animales, porque ellos nos decían que era una de las formas de que podían mejorar las cuestiones básicas que tenía como necesidad el origen de los alumnos de aquellos tiempos, ¿no? Uno de los pilares fundamentales las cuales trabajaban mucho los hermanos tenían que ver con el concepto de familia, de trabajo, de valores. Tal es así que en esa formación integral fue eso muy básico, muy fundamental. Y gracias a Dios, a todo ese aprendizaje, mucho de lo que hemos estado en aquellos tiempos, por cuestiones de la vida, por la vuelta de las vidas, hoy estamos trabajando en la misma escuela que nos permitió crecer en aquellos tiempos. Desde tu experiencia de vida y también con el rol que ocupas hoy, ¿cómo ves a tu pueblo? Nosotros vivimos en un pueblo que ha crecido muchísimo a través de estos tiempos. Muchos de los exalumnos nuestros viven en Campo Gallo, tienen su familia. Culturalmente, eso, la escuela ha formado a las personas en hábitos, ha formado en valores, y eso ha permitido transformar, ha permitido cambiar lo que es hoy el pueblo. La educación nunca ha sido aislada, digamos, del contexto. Para ellos siempre el contexto ha sido importante. De modo que todo lo que enseñaban, todo lo que transmitían, estaba muy relacionado con eso. Y algo que te decía anteriormente, que tiene que ver con esto de formarlo para ser un agente de cambio.
Ramón, siendo vos uno de los primeros docentes aquí de este colegio agrotécnico en Campo Gallo, contanos acerca de cuáles son las actividades que se realizan en el mismo. La actividad que realizamos aquí, como ven, estamos en el taller de carpintería, que es uno de los primeros talleres que han surgido, y realizamos con los chicos trabajos pequeños, de manera que aprendan a usar la madera, que es nuestro material principal aquí en la zona, y producimos trabajos pequeños, repisas, bancos, algunas sillas, camas, y también, ¿por qué no?, algunos elementos que son necesarios para la propia escuela. Pepe, quisiera que nos cuentes acerca de cómo llegas vos aquí a Campo Gallo, que tiene que ver con la historia de tu familia, ¿no? Bueno, después del servicio militar, me vengo a Campo Gallo el año 56. Que tenía un hermano aquí que trabajaba en Marino Cabeza. Entonces, después trabajé 2 años y medio en Zabaleta de empleado de comercio. Después de los 2 años y medio nos indemnizan por falta de situación del patrón. Y yo me pongo a poner una confitería el año 59, 2 años y medio, 3 años, se han venido 2 hermanos de Buenos Aires, trabajamos como socios. Entonces, de ahí a esa época, sigo trabajando en comercio, pero ya con otro rubro, que es el de almacén, despensa. En esa época entonces había muchos obrajes, se trabajaba con vales. Entonces, después de eso, he puesto un negocio y hasta hoy sigo con el negocio. ¿Qué nos puede contar de la historia del sacerdote aquí en Campo Gallo que ha construido el templo que actualmente está hoy en pie, digamos? Bueno, él, un sacerdote que ha venido, no teníamos iglesia nosotros, teníamos una capilla que ya se quebraba como es del techo. Entonces él viene y no sé de dónde sacaría la mitad de la plata para hacer la iglesia. Y aquí toda la gente, todos los vecinos, nos han ayudado para hacer el templo. El templo se ha hecho por intermedio de toda la gente del pueblo. Y después se ha ido al pago, a la India, y ahí un doctor, hermano de él, le da la plata, trae y termina la iglesia. Este era el 1999, termina el 24 de abril, termina y lo inaugura el Monseñor Antonio Baciotto. ¿Qué anécdotas tiene de esos casamientos que hacía el sacerdote aquí? Y bueno, aquí no hay casamiento ahora. Cuando estaba yo en Bosco, y habrá casado como 60 personas, no 50, sino 60 personas. Él los casaba y les hacía la fiesta ahí. ¿Cómo era el tema del casamiento? ¿Los casaba todos juntos? Todos juntos, uno por uno. Pasaba vos, pasaba aquel, pasaba. Y los 60, y él les hacía la cena. Él les daba todos regalos, todo les daba. Era un cura muy bueno, un cura que muy activo para todo. Después venía un, le dice, ¿por qué no sos intendente? Yo, dice él, no ser intendente yo, porque hablaba poco en castellano. Aquí le hemos enseñado a hablar el castellano. Que yo no quiero ser intendente. No, padre, hágase intendente, va a ganar de ser intendente. Ahí era. Se iba a la municipalidad. Terminaba el trabajo, venía, comía, se tiraba un ratito a dormir, se levantaba y se iba al campo.
Él conoce, pobres por pobres conoce. Cuéntenos acerca de esa construcción que has llevado él adelante del templo. Ay, él, la construcción, él andaba. Hacer aquello. Que abren pozos para hacer el templo. El 24 de abril se termina y inaugurar. Ha hecho un fiestón cuando termina. El 24 de abril se termina. Luna, ¿qué nos puede contar de su trabajo aquí en la estancia de Los Cabezas? Y de trabajo, era los aserraderos. Después, bueno, aquí todo el campo era, y es todavía de Marino Cabeza. Aquí tiene todos los campos, todos. Y yo de criatura andaba con Marino Cabeza, acompañándolo a ver la estancia y todo. Y aquí lo que hacían era todo por el aserradero. Después tenían el aserradero en el campo también. ¿Por qué lleva el nombre de Campo Gallo este pueblo, don Luna? Y porque dice que había muchos gallos. Eso era, sí. Aquí dice que había muchos gallos, entonces le han puesto Campo Gallo. Y bueno, aquí se trabajaba, se hacía la madera, todo. De aquí salía madera. Y bueno, después las leñas, todo. Y aquí era el ferrocarril, esa vía iba hasta allá, porque aquí entraba la marca del ferrocarril y la vía de aquí de Cabeza también iban a la par del ferrocarril, porque como la leña, todo eso, se cargaba de ahí, de la maquinita nomás, de la chata, entonces a los vagones del ferrocarril. Y de aquí, trenes completos, de aquí de Marino Cabeza, trenes completos salían cargados. Y después aquí las casas eran todas de tabla antes. Ando. Bien, bueno. Esta es Campo Gallo, sí, no tiene cosas, pero toma uno. Dice que no van a durar, no sé. Los compañeros no dejan. ¿Qué nos olvidamos? Nada, voy a llevar tu cámara. No crean, no, estamos viendo la figura en el vidrio nomás, no se preocupen.